Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo te anhelo, Señor. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Perdida sin ti. Hola, ¿cómo están, queridos amigos? Soy el pastor Jorge Martín Ruiz Barrantes, aprovechando esta oportunidad para compartir con ustedes
un poco de lo que Dios viene haciendo en mi vida. Realmente estoy viviendo un tiempo en el reposo del Señor, muy especial, en donde he venido buscando realmente la dirección de Dios acerca de la manera en que yo deba compartir con el cuerpo de Cristo, pues la palabra que Dios me ha mandado compartir con el cuerpo de Cristo. Yo sé muy bien que hay muchos mensajes, definitivamente. Hay muchos mensajes en este tiempo. Y también hay vientos de doctrina, definitivamente. Pero hay una cosa que es muy cierta, y es que lo importante para el cuerpo de Cristo y lo que el cuerpo de Cristo necesita es la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Pero claro, decir la verdad es la palabra de Dios es algo un poco general, ¿no? Porque todos decimos que predicamos la palabra de Dios. Pero ¿cómo saber que lo que se está predicando realmente es la palabra de Dios? ¿No? Evidentemente, cuando un ministro predica la palabra de Dios, esta palabra viene a nosotros de una manera contextual. Es decir, no meramente son versículos al aire, fuera de contexto, ¿no? Sino realmente son versículos y pasajes de la Escritura que hallan su explicación en el contexto en el que se está compartiendo de la Escritura. Entonces, es muy importante saber discernir esto, porque si no, simplemente va a ocurrir lo que lamentablemente está ocurriendo en el tiempo de hoy, que recibimos, ¿no?, cualquier predicación como verdad, y no necesariamente es la verdad la que estamos recibiendo, sino medias verdades. Y las medias verdades, pues, son herejías, ¿no? Porque es eso lo que es una herejía, es una media verdad. Algunos piensan que la herejía es mentira, no. La herejía es algo que ocurre dentro de la iglesia. Y para que lógicamente sea aceptado dentro de la iglesia una herejía, pues tiene que tener algo de verdad. Sí, tiene algo de verdad, pero no es la verdad en su totalidad. Son medias verdades, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente en muchos casos está ocurriendo en nuestros tiempos. Creo que necesitamos volver a toda la palabra de Dios, que es otra de las características de nuestro ministerio. Nosotros resaltamos la importancia de que no tenemos mensaje propio, ¿no? No hay mensaje propio en el ministro de la palabra de Dios. Somos tan solo administradores de lo que Dios ya ha revelado en las Escrituras por el Espíritu Santo y mediante los apóstoles registrado en lo que conocemos como las Sagradas Escrituras o la palabra escrita de Dios. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, pues, es escudriñar adecuadamente las enseñanzas apostólicas y transmitirlas tal cual, ¿no? Tal cual, o sea, no pensar más allá de lo que está escrito, como dice la misma Biblia. Entonces tenemos que transmitirla tal cual. No meramente porque un viento de doctrina está de moda, tenemos que cogerlo, ¿no? O simplemente caer en lo que en la teología se llama provincialismo teológico. Es cuando uno utiliza una doctrina bíblica y la sobreenfatiza. No enfatiza, sino sobreenfatiza, ¿no? Haciendo de esta, pues, el punto clave en la interpretación de toda la doctrina de la palabra de Dios. Por ejemplo, podemos usar la santidad y a la luz de la santidad interpretar, pues, a Dios, interpretar el pecado, interpretar el sacrificio de Cristo, interpretar la obra del Espíritu Santo, interpretar la iglesia, en fin. Entonces, todo a la luz de la santidad, ¿no? Y bueno, y ahí caemos en provincialismo teológico,
¿Por qué? Porque al final vamos a tener una óptica errada. Pero bueno, ya seguiré compartiendo más con ustedes acerca de esto en el próximo texto.